Una hola. ¿Qué haces la que hiciste? Después que hice ahorita. Me voy a espaturearlo. ¿No es que dicecito que es ese frosting? Después, ¿qué hizo ahorita? El Bore Cream que hizo ahorita. Lo estoy espatuleándolo. Señalándole a mi amiga. ¿Cómo se debe hacer el cake espatulear? Porque me dio pesar cuando vi esos cakes y esos bordes. A mí no me gusta tener la espátula limpia para que quede perfecto. Imperia, me gusta tenerlo parejito. Y ir rellenando un poquito ahí. Un ladito ahí que se me quedó sin. Y este aquí es para mí, pero por más
que sea para mí, me gusta que esté bonito. Lo más cuadradito posible. Los bordes. Miren como que ese espatuleadito ahí. Lo voy a poner blanco ahora. Porque ya le arreglé los bordes de arriba, ahora voy a usar el escapers. Quedó. Buscarlo aquí una duya. Dame un segundito. ¿Dónde está mi duya favorita? Voy aquí a buscarlo. Ya lo encontré. O sea, esta. Hoy no voy a usar la M1, voy a usar la M1. ¿Qué cosa? Este quesito es para mí, es para los nenes. Para mis nenes que están aquí hoy, está mi sobrino. Que están aquí hoy. Oh, metí un misterio aquí.
La doya. Sigo aquí. Okay. Estoy haciendo como un efecto que tiene dos tonitos, tiene el blanco y el verde. Y ahí le quité. ¿Usted qué hiciste para los nenes? Ya que no hemos comido, ok. Esto fue algo sencillo, no es. No es algo muy de eso. La técnica la hice con el skaper. Le di la forma con el skaper cuadradito. Y le hice los bolecitos con una puntita de estrella. Quería compartirlo un ratito con ustedes, vieran cómo lo hice. Nada, fácil. Espero que les haya gustado y importante para mi amiga, esto es un skateboard, no una raspita ni una paleta. Ella sabe quién es mi amiga. Este, y nada, la receta del frosting, a los que no la tengan, está en la página. Nada. Me encanta compartir con ustedes y nada, los veo prontito. Ah, sí, no. Ya.
como es Jocelyn el nombre. Josephine o whatever name, no me sé muy bien pronunciarlo. Sí lo pudo haber usado más pequeña, pero esto es para los nenes, esto es para nos, para la casa. Yo cuando los hago con más delicadeza, los hago más bonito. Complazco al cliente, sino esto es para compartir con los nenes que me pidieron, me llevan loco, mis sobrinos que llegan pidiéndome un cake, yo solo me le puse a inventarlo. Y también quería mostrarles que vi un video que una compañera le estaba diciendo esto una rapita y quería corregirle a aquellos que vieron ese video, pues quería corregirle el nombre, que esto se llama un skateboard y no una rapita. Nada, los voy a dejar, que ahora ya le hice el postre a los nenes, ahora voy a hacerle la cena a los nenes que están ahí, tengo a todos mis sobrinos hoy aquí. Melissa, mi amor, besote. Nada, los veo. A Josephine, yo también fui maestro fui profesor de Instituto de Banca y Comercio. Soy chef y soy pastelero también. No nada más me dedico a esto. Estos son cakes que hice aquí por hacerlo. Pero puedes ver más abajo mis trabajos en la página y soy repostero también. No soy aficionado en esto. Tengo mi tiempo, tengo 12 años de experiencia en el arte del azúcar y en la cocina. Y nada, esto es un hobby, me gusta compartir con ustedes y llevarles algunas recetitas, algunas cosas diferentes, algunas ideas diferentes. Pero esto lo hice por hacerlo, para los nenes. Esto no es para nadie, esto es para la casa. Los que han visto mis otros likes saben que soy muy, muy profesional en mi trabajo y me gusta hacer las cosas bien. Y estaba haciendo esto porque vi un video de una raspita y eso me dejó indignado. Nada, linda noche a toditos. Dios me los bendiga a toditos.